El tema vidas pasadas, carga transgeneracional. Ya llegó Elizabeth. Pero Noemí sigue sin aparecer, Guadalupe, Omar. Aquí sigo, ¿no? Nada más que mi cámara está, tiene fallas, por eso no la he puesto, pero mi micrófono sí sirve. Ah, pues ándale, hola. Pues órale. Okay, ya vamos a empezar. En dos minutos. Si quiere, vamos empezando de una vez. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Un placer saludarlo después de casi un mes de ausencia. Estamos hoy día 7, domingo 7. Bueno, acá mi mamá decía, ten cuidado que va a salir con tu domingo 7. Era como que de mal augurio, ¿no? Pero ahora ya nosotros no estamos con esa creencia. El gusto de saludar nuevamente al maestro. Él está viniendo de las Europas, cruzando el charco. El tema de hoy es vidas pasadas y carga transgeneracional, ¿no? Como digo todas las veces, nuestras exposiciones son las creencias de cada uno. De ninguna forma queremos o intentamos convencer a alguien de que lo nuestro sea tal cual, ¿no? Entonces, buenas tardes, maestro Aurelio, bienvenido. Buenas tardes a todos. Gracias, como tantas veces, por esta deferencia de ayudarnos con este programa, de invitarnos. Y hoy, como ya lo has dicho, el tema será ese. ¿Pero qué es eso? Sí, ¿qué es eso? Expliquémoslo como apertura. Transgeneracional se denomina todo aquello que pasa de una generación a otra, tal como taras biológicas, creencias, ideas religiosas, costumbres, limitaciones sociales o culturales, mitos, miedos, etc. Y al respecto, me acuerdo de mi abuelo cuando me dijo, oiga, ¿usted sabe que una niña vecina le sacó los ojos a la mamá? Abuelo, ¿cómo fue eso? Sí, azules muy bonitos, igualito al de la mamá y al del lechero. Y abuelo, vuélvase serio. Entonces, continuemos hablando del tema. Esta herencia o carga transgeneracional se puede recibir a través de los genes, lo que determina factores biológicos como el color de la piel, la forma o color de los ojos, la estatura o ciertas malformaciones congénitas. También se pueden recibir por imposición del medio religioso y cultural, además del medio familiar que genera hábitos o conductas. Hay quienes opinan que tensiones y conflictos de nuestra vida suelen venir de las generaciones pasadas y tienen sus raíces en los acontecimientos de la historia de la familia, tales como violencia familiar, el fallecimiento prematuro de padres o de hijos, suicidios, abortos, separaciones o violaciones. Afirman que conflictos no resueltos de nuestros antepasados, como acontecimientos emocionalmente intensos, son heredados generación tras generación y se pueden manifestar en el presente en forma de depresiones, psicosis, miedos, migrañas, cansancio crónico o problemas en las relaciones. ¿Que por qué llevo tanto tiempo sin novio, sin pareja y hay varias personas? Ah, no, es que eso es herencia transgeneracional. Y convence a la pobre muchachita de que ya nunca va a conseguir novio porque la bisabuela, ni tatarabuela, ni la otra, incluso es que había una prostituta por arriba en la punta del árbol. Que la pobre muchacha tiene que cargar con eso. Según tal teoría, lo transgeneracional es aquello que tenemos, sentimos, experimentamos o pensamos como consecuencia de experiencias de parientes coetáneos o ancestrales antes de nosotros nacer. Para un ejemplo, según la religión católica, la humanidad carga desde sus inicios la herencia transgeneracional de un pecado original muy grave cometido por Adán y Eva, cosa que va contra la lógica elemental, pues no tiene justicia que yo deba responder por una falta que otro cometió. Igual lógica se puede aplicar ahora en el tema de la conferencia a muchos otros casos que se supone son consecuencias de carga transgeneracional. ¿Por qué tengo yo que llevar lo de otro?
¿Por qué tengo que responder por lo de otro? Pero en fin, hay personas que creen eso. Pero para ir entrando en el tema, pongamos un ejemplo. Pepita Pérez lleva varios años sufriendo de tristeza profunda sin causa conocida. Tras consultar a un terapeuta de terapia transpersonal y constelaciones familiares, experto en biodescodificación cuántica, le sugiere hacer un psicoanálisis del árbol familiar para encontrar qué familiares están relacionados con lo suyo. Después de varias sesiones y de consultas a los familiares cercanos todavía vivos, se entera que el tatarabuelo tal y el bisabuelo Pascual murieron por suicidio y que la tía Filomena nunca se casó y era adicta al alcohol hasta el final de sus días. Visto lo anterior, el terapeuta le dice a Pepita la buena noticia, que la tristeza no es suya, sino del bisabuelo Poroto. Si Pepita Pérez tiene fe en el terapeuta y cree lo que éste afirma, posiblemente sane a partir de ese momento los episodios de depresión, convencida de que realmente se había tratado una herencia que ahora rechaza. Si no lo cree, continuará con los 13 pasos de su calvario, yendo de uno a otro médico, psicólogo, terapeuta o brujo de turno. Ahora vamos al otro tema, porque son dos, pero de alguna manera están vinculadas. Vidas pasadas, realidad, mito, fe religiosa. La vida y la muerte es un fenómeno desconocido y complejo. Algunos lo atribuyen a un Dios único, creador de todo, y otros a varios dioses, tal como el de la guerra, el del amor, el de la lluvia y el fuego, el de los infiernos, etc. Observando la naturaleza, campo en el que unos animales atacan a otros más débiles o indefensos, medio en el que los humanos matan a otros por placer o por demostración de poder, cuesta creer que todo ello haya sido obra de un Dios único, Padre, símbolo de amor, un Padre que permite que sus criaturas se causen daño unos a otros, un Padre que pone a un Lucifer o Satanás para producir tentaciones al mal y que premia o castiga eternamente según el caso. La creencia en la teoría de la reencarnación o vidas pasadas supone que somos un espíritu con cuerpo de hombre, mujer o extraterrestre, con sus correspondientes versiones masculinas y femeninas para procrear. Y que cuando ese cuerpo muere, el espíritu o principio vital pasa a un bardo o dimensión de luz a la espera de otra vida con cuerpo diferente. Según dicha creencia, una existencia es afectada o influenciada de una u otra manera por los actos y experiencias de vidas anteriores, como si se tratase, y ahí viene el tema, de carga o herencia transgeneracional, pero en este caso del mismo espíritu, siguiendo una ley que denominan ley del karma o ley de causa y efecto, o como decía mi abuelo, el que la hace, la paga, no otro. Cuando a un pariente o paciente, porque depende, a lo mejor no es pariente, se le encuentra en hechos de la vida actual la razón de sus males, pues ya está solucionado. Pero cuando no se le encuentra, se puede recurrir a la terapia de vidas pasadas para explorar otras alternativas reales o imaginarias. Si esto es un mito, creencia, fe religiosa o placebo psicológico, no importa desde el punto de vista terapéutico. Tomemos ello como una de las mejores herramientas de que dispone actualmente la psicología moderna para tratar dolencias psicosomáticas. Bueno, la primera parte creo que no hay quien pudiera refutarla porque está súper demostrado que biológicamente nosotros procedemos de los genes de nuestros padres y nuestros padres a la vez de sus padres, así que biológicamente no hay forma de que alguien diga, no, Gloria, tú tienes tu papá moreno y vas a salir gringa, ¿no? Entonces, eso de ahí no hay. Creo que fundamentalmente tendríamos que enfocarnos
en cuanto a las vidas pasadas, ¿no? Cuando el maestro o todos nosotros que trabajamos ya con las regresiones, nos topamos con vidas pasadas, ¿no? Viene el paciente diciendo, mira, yo tengo mucha ansiedad, y se va, como dijo el maestro, no sé si es cierto o no es cierto, pero sirve para resolverlo, se va a otras vidas y resuelve su conflicto. Entonces, planteemos eso, ¿qué de cierto hay? ¿Funciona o no funciona? ¿Qué opinan si podemos decir? Por favor, quienes desean intervenir, levante la manito, o la mano esta, o la manito que está ahí donde dice más. Gabriel, a ver, Gabriel. Ahora, ¿me escuchan? Ahora, sí, Gabriel, por favor, preséntate. Desde Buenos Aires, Argentina, Gabriel, un saludo grande a todos ustedes, a todos los presentes. Aprovecho la oportunidad para saludarle a usted, Gloria, por su cumpleaños. Le mandé mensajes, pero bueno, aprovecho esta oportunidad, un abrazo enorme. Un abrazo también para el señor Aurelio, ¿no es cierto? Lo de vidas pasadas, siempre se estuvo, hasta el mismo Aurelio lo he escuchado, que sirve para esto, para estas sesiones, ¿no? Pero no está comprobado científicamente que esto sea verdad o no. Pero bueno, si a los fines terapéuticos, como dice Aurelio, esto funciona y sirve, que bienvenido sea. Aunque he visto muchos videos de él donde hay testimonios muy, muy importantes, muy, muy importantes. Pero que bueno, nos deja esta brecha y siempre nos deja con esta duda, ¿eh? Si existe o no. Mientras haya duda, habrá motivación para seguir investigando y avanzando en el conocimiento. Si se entregan supuestas verdades absolutas, ya la gente se detiene ahí. ¿Para qué investigar más si ya Aurelio dijo que es así? Pero la pregunta es, al señor Aurelio, al día de hoy, ¿se modificó aquella opinión de mucho antes que solamente sirve para los fines terapéuticos? No te entendí tu pregunta, Gabriel. ¿Podrías volver si solamente a es para fines terapéuticos? Lo de las vidas pasadas, o por ahí como él no. Capturó en videos muchas cosas interesantes, si algo le modificó en él ese pensamiento que solamente para fines terapéuticos. Ajá. Ok, muchas gracias, mira, Gabriel. A ver, no, maestro. Un médico puede utilizar una navaja para hacer cirugías y salvar vidas. Un asaltante, la misma navaja la emplea para hacerse halógeno. Un vendedor de frutas en la calle la utiliza para entregar peladas verduras que tienen ofrecimiento. Pues bien, no es que lo de las vidas pasadas sea para fines terapéuticos. Esa es la navaja. Depende de cómo la utiliza cada cual. El que tiene la fe religiosa basada en la reencarnación encontraré allí respuestas a muchas dudas desde el punto de vista religioso y moral. Y si lo aplica, mejorará su conducta para el futuro. El investigador tomará lo de las vidas pasadas para tratar de demostrar si eso es cierto y llevarlo a los campos de la ciencia, no la pseudociencia. En el caso nuestro, que utilizamos la terapia de vidas pasadas para ayudar a sanar al consultante traumas, complejos, depresión, tristezas y demás, lo tomamos como eso, una herramienta psicológica muy valiosa, igual que sucede con las comunicaciones con seres fallecidos, real o no, pero como instrumento de trabajo para el terapeuta es excelente. Entonces, en el caso mío, me cuesta trabajo aceptar lo de las vidas pasadas. Me cuesta. Y me cuesta trabajo aceptar que si hay vidas pasadas, entonces es porque vamos en camino a vidas futuras. Porque yo no pienso que todo esto vaya a terminar con la muerte mía. Ah, no, yo muero y ya esto se acabó. No, se acabó para mí. Volviendo al inicio de ese planteamiento, yo pienso, ¿qué sentido tengo? ¿Qué sentido tiene esta vida? Pero me miro y observo hasta una simple pluma de un ave
y la veo perfecta. Y yo también me veo perfecto, pues con algunos defectos. Hay un defecto de fábrica que yo le critico a los creadores, el tinnitus, el zumbido de los oídos. Lo tiene mucha gente. Y yo pienso que ellos se hubieran dado cuenta de ese defecto y ya lo hubieran corregido. Pero en fin, lo demás lo veo muy bien hecho. Como veo eso también hecho, yo como persona lógica que soy, saco conclusiones. Si el hecho, el efecto, el resultado, yo soy de naturaleza inteligente y me veo un perfecto, que todo tiene una razón de ser en los huesos, en la piel, en los poros, en el pelo, las cejas. Esto no es un adorno. Olvídense de eso. Allá las mujeres que se quitan esto y se las pintan. No, la función de esto es que el hombre primitivo trabajaba en los campos, sudaba mucho, ganaba el pan con el sudor de su frente, y el sudor tiene partículas microscópicas que van cayendo del ambiente. El sudor arrastra ácidos, el sudor arrastra grasas, y si no hay algo que detenga esas gotas de sudor, pueden entrar a los ojos. Estas cejas están hechas para eso. Y si alguna de esas gotas logró pasar, no se preocupen, que hay una segunda barrera, las pestañas. Eso fue hecho. Eso fue diseñado. Eso no es producto del azar. Pensar que todo esto es producto del azar sería creer que una obra muy famosa de la literatura universal se formó porque a Miguel de Cervantes Saavedra se le derramó una sopa de letras que estaba comiendo. Y cuando miró al piso, dijo, ¡guau! El Quijote, Sancho. No, eso no se formó por un derrame de sopa de letras. Eso tuvo una planeación, una creación. Pero un Dios, yo ya dije que un Dios no creo en él, porque no pienso que un solo Dios haya creado todo esto y haya hecho criaturas que se ataquen unas a otras, que se hagan daño, y mucho menos estos humanos tan imperfectos desde el punto de vista comportamiento. No, es posible que hayan sido, voy a utilizar el término dioses, pero después aclaro a qué me refiero con eso. Varios dioses compitiendo entre sí. ¿Qué vas a hacer? No, yo voy a ser un hipopótamo. ¿Y cómo es un hipopótamo? No, gordo, con cuatro patas, y le voy a poner. ¿Y usted qué va a hacer? No, yo voy a ser una jirafa, cuello largo y con unas manchitas en la piel. Y entonces competían entre ellos a ver cuál le quedaba mejor y cuál tenía más fuerza. Como veo competir hoy en Japón a unos estudiantes de robótica que hacen unas pequeñas maquinitas y en un ring las ponen a competir a ver cuál voltea a la otra, cuál la tumba, cuál la saca. Ahora sí, dioses. Dioses fue el término que le dieron los antiguos a estos seres cuando algunos vinieron aquí en sus naves. Seres de muy alta evolución, con capacidades muy diferentes a las nuestras, con una cadena genética que a lo mejor tiene dos o tres curvas más que la nuestra, porque una simple diferencia en esa cadena marca diferencias grandes en un cuerpo. Por ejemplo, la cadena genética nuestra es muy similar a la de un ratón, o similar a la de un simio. Pero sin embargo, como la nuestra tiene una curvita más, supuestamente, según algunos, lo aventajamos. Pues bien, ¿y por qué resulté hablando de ese tema? San Alzheimer, ilumíname. No, es que a veces se me va la paloma, como decía el Espíritu Santo. A ver, okay. Gabriel. No, Gabriel ya intervino. Ah, después, bueno. Gabrielito. Está Rafael esperando. Ya lo encontré. ¿Me escuchan? Sí, Rafael. Ahora hay varios temas interesantísimos que están tocando por ahí. Preséntate, por favor. Sí. El tema de que está tocando ahorita don Aurelio sobre varios dioses. Yo no considero que sean varios dioses, porque cada quien haría sus leyes a su manera. Por ejemplo, dice el creador, pues, el agua se va a formar
de tantas moléculas de hidrógeno y tantas moléculas de oxígeno. Pero como el otro dios dice, no, el agua se va a formar del hierro y del azufre. Y el otro, no, a mí no me parece eso. Lo vamos a hacer del chocolate con la almendra. Entonces, se demuestra que hay una sola ley en el universo y que las leyes son inmutables en la química, en la física y todo. Eso demuestra que es una sola fuerza creadora. Y la otra parte... Y la otra parte es de que... De la Rafael, sobre... Rafael, espérate un ratito, Aurelio te va a responder la primera parte. La primera parte. Antes, sí, antes que Alzheimer... Mira, recibe. Estos competidores japoneses se pusieron de acuerdo en que iban a tener algo en común y no lo iban a modificar. Uno, el tamaño del ring. Dos, la distancia a la que se podían acercar los espectadores. Tres, el tamaño de sus robots. Cuatro, las normas que iban a aplicar y cuántas veces podían hacerlo para poder declarar al campeón. En eso estuvieron de acuerdo todos los competidores. Pues es posible que esos seres se hayan puesto de acuerdo en algo básico, que vamos a denominar el ring. Y las diferencias vinieron después en la parte competitiva. Es que ¿puedo hablar? Sí. Don Aurelio, yo considero que no es así. O sea, los japoneses se ponen, ¿verdad?, de acuerdo, pero todos los elementos, por ejemplo, sus carritos están hechos de hierro, de aluminio, usan alambre, usan las leyes de la electricidad. Entonces, todos usan lo mismo. Que después se peleen o se choquen, ya eso es diferente. Ahora, dicen de que, pongamos de que existe un dios del bien y un dios del mal. El diablo y el creador, pues. Entonces, como son opuestos, dos fuerzas opuestas se destruyen, no pueden vivir y harían las leyes completamente diferentes. Por ejemplo, uno dice, como le digo, el agua va a ser de tal forma. No, yo no quiero que el agua sea así, sino que la va a hacer del magnesio y el potasio. O va a crear otros elementos a su antojo. ¿Ves? Que yo quiero que los planetas den vuelta a la derecha. No. Yo quiero que los planetas den vuelta a la izquierda. Entonces sería todo opuesto. Todo sería diferente completamente. Tiene que haber una unidad y una sola fuerza que es la que domina el universo. Otro aspecto de aquí en relación a la reencarnación sobre de que nosotros heredamos de los genes del abuelo, del papa, del bisabuelo. Yo no creo eso tampoco, estimado hermano. Yo creo de que nosotros heredamos del espíritu y que lo que sucede es que en una familia nacen espíritus con determinadas características, suponiendo que sean todos músicos, porque son espíritus músicos que nacen por afinidad. Por ejemplo, un músico tiene una parte del cerebro desarrollada, pero no por eso es músico, sino que tiene esa parte desarrollada porque ahí se va a alojar un espíritu que es músico y que necesita esa parte del cerebro para poder expresarse. No se fije usted en los grandes pianistas que los dedos son largos y son ricos en nervios. O sea, cada ser humano tiene características para el trabajo que va a desarrollar. Okay, gracias, Rafael. Sí, es cierto, nosotros... Vamos a exponer nuestras ideas, se respetan todas las opiniones, de ninguna forma hay intención de cambiar el pensamiento, ¿no? Sencillamente expones, tienes tu razón, tienes tu fundamento y lo respetamos. Muchísimas gracias. Domenico está pidiendo la palabra. Bueno, hola a todos. Yo voy a estar un poco así, no sé si puedo quedarme toda la vida porque estoy de vacaciones con la familia en Guanajuato, un par de días. Yo considero que en realidad ninguno de nosotros presentes aquí tenemos la debida información científica
para ir más allá de nuestras creencias y confirmar algo. Así que lo que se está diciendo de un lado y de otro no deja de salir del ambiente de las creencias. Si hablamos de reencarnación, independientemente de lo que podemos creer o no, curiosamente hay pruebas tangibles que no son los recuerdos en hipnosis, que no podemos, como dice Aurelio, tomarlos por bueno porque son entremezclados. Tampoco son los recuerdos de las personas que tienen recuerdos vívidos de vidas pasadas. Las pruebas tangibles realmente que se han encontrado hasta hoy son en Brasil hace algunos años, en pocos casos que se ha podido comprobar, de una encarnación a otra, no me voy a alargar para explicar cómo fue eso, de una encarnación a otra se descubrió que el sujeto conservaba las mismas huellas dactilares. Esta ya es una prueba más tangible que hasta ese momento se pensaba que no existieran huellas dactilares iguales, y hoy se sabe que en algunos casos sí las hay, pero esas dos personas comparten los mismos recuerdos. Dicho esto, ya me abstengo de hacer cualquier otra afirmación, porque en realidad son puras especulaciones de un lado y de otro. Es el fin terapéutico lo que justifica la herramienta que vamos a usar. Así es. Gracias, Domenico. Es como dijo el maestro Aurelio, que nosotros como terapeuta tenemos una navaja. Cómo la utilicemos ya es nuestra decisión, ¿no? Porque él puso el ejemplo a los que llegaron temprano, de que una navaja puede ser utilizada por un frutero para pelar, puede ser utilizada por un ladrón para asaltar, o puede ser utilizada por un médico para cortar, ¿no? Entonces justamente coincide con Domenico que cada uno tenemos nuestras creencias, cada uno tenemos nuestras herramientas, y de libre albedrío veremos cómo lo vamos a utilizar. Maestro, ¿vas a comentar o alguien más levanta la mano? Esperemos a ver si alguien más. Rafael. No lo veo. Pero pues sí, esto es algo que no vamos a llegar de ninguna forma a una idea común, porque es cada quien tiene sus pensamientos. Mike Castellano. A Rafael no lo vi levantarlo. ¿Sí levantaste, Rafa? Sí, sí, cómo no. Ya. Sé breve, por favor, para poder dar tiempo a Mike. ¿Cómo no? Hay una prueba definitiva que demuestra que realmente existe la reencarnación. Por ejemplo, hay una psicología que dice, si no se llega al momento, en el tiempo y en el espacio, en que se da un trauma, el trauma no se resuelve. O sea, que para resolver un trauma que sucedió en vidas pasadas, usted no lo puede resolver con recuerdos de esta vida. Tiene que ir al momento en que se produjo, que lo quemaron, que sufrió dolores, lo que sea. Entonces, cuando eso se hace consciente, entonces el trauma sí se resuelve, pero se traía de una vida pasada. Y esa es una ley en psicología, que si no se llega en el momento, en el tiempo y en el espacio, para resolver un trauma, el trauma no se resuelve. Hasta ahí. Ok, gracias, Rafael. Mike Castellanos. Abre tu micrófono, por favor, y antes que diga Rafael, bueno, mi filosofía, Rafael, es de que yo no lo llevo a ese trauma pasado. La mente inconsciente es quien lo lleva, ¿no? No tendríamos esa posibilidad de decirle, ah, ya tal cosa te pasó en tal sitio, te llevo ahí. No lo llevamos. Ellos solitos van, porque eso de ahí es un gran misterio también. Ya, Mike, adelante, buenas tardes. Buenas tardes, Mike Castellanos de aquí de Estados Unidos, de Dallas, Texas, un discípulo del maestro Aurelio y del maestro Domenico. Un concepto que yo manejo en relación a los dioses es de que obviamente como seres humanos, desde aún de la antigüedad, desde antes de que nos conquistaran los españoles, para los que estamos en Latinoamérica o que somos mestizos, ya teníamos nuestros dioses, ¿no?
Y a medida fue entrando estas otras religiones, pues se fueron literalmente, fuimos aniquilando esos dioses. Pero lo que existe es un orden universal. Lo podemos ver en los movimientos planetarios, lo podemos ver en los movimientos solares, lo podemos ver en los diferentes astros. Hay leyes naturales, ¿verdad? Entonces, obviamente, dependiendo nuestra percepción o nuestro desarrollo en este espacio finito en el que nos encontramos, incluyendo a nuestra mentalidad, hay cosas que pueden ser muy obvias, ¿no? Y definitivamente hay un orden. ¿Quién organiza ese orden? Pues yo creo que pues no es necesariamente que tengamos que llegar a encontrar el origen de eso, ¿verdad? Tenemos suficientes problemas con tratar de resolver los problemas psicológicos que podamos tener. De igual manera, lo que acarriemos de vidas pasadas, pero el poder tener las herramientas que el maestro nos presenta, el maestro Aurelio, al igual que el maestro Dominico, nos ayudan mucho y son exactamente esas herramientas que necesitamos. Vaya, el que quiera creer de que existen esas vidas pasadas y lo hace con esa intención, va a lograr el propósito utilizando las herramientas, ¿verdad? Yo creo que en su momento vamos a tener la oportunidad de que se acabó esto y se apagó el switch y dejamos de ser. O se apaga el switch de lo que nos encontramos en una tercera dimensión y nos damos cuenta de que somos más que la creación de dioses, que obviamente pueden ser seres de otros planetas, pero se vuelve y se queda con el pensamiento, la interrogante, ¿y quién los creó a ellos? Pero la verdad es que todo eso es irrelevante. Lo importante es que podamos utilizar las herramientas que tenemos a nuestro alcance para mejorar primero nosotros y después emplearlo para con los que en el proceso, digamos, tengamos la oportunidad de ayudarlos a que puedan llegar a tener una corrección sobre situaciones que los estén afectando, que al final es el propósito más loable que yo encuentro en todas las herramientas que tiene el maestro Aurelio. Gracias. Ok, gracias, May. Ahí coincidimos con Rafael y con el maestro, que coincidimos todos, de que sí existe una ley natural. Hay un, pues Rafael decía, existe toda una línea y luego no podemos decir que hay otros dioses, pero sí estamos en lo mismo. Le vamos a poner el nombre, no de Dios, sino de la ley natural, ¿de acuerdo? Ok, el doctor Ramiro Montaño, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Buenas noches, Gloria, maestro Aurelio, buenas noches a todos. Un tema muy, muy interesante. Justo en estos días nos cuestionábamos un poco eso. Y solo basta con ver nuestro entorno, observar todo nuestro entorno, lo que pueden captar nuestros ojos y los no ojos. Entonces nos damos cuenta de que el universo realmente está hecho con una ecuación perfecta, ¿vale? Que estamos en un mundo de resultados y en este mundo de resultados, claro que hay errores creativos porque somos co-creadores de realidades, de mundos, de universos. Cada uno de nosotros somos un mundo y esos mundos se cruzan, son paralelos, otros se cruzan. Y luego nos perdemos de acuerdo al ambiente que se genera y en el núcleo de las creencias en las cuales nacemos. Entonces, si vemos esa ecuación para explicar un Dios, podemos decir que podríamos hablar de un Dios perfecto, los que lo quieran llamar Dios. Si lo llamamos desde la ciencia, es una ecuación totalmente perfecta. Y luego las interacciones en el mundo de la co-creación es lo que estamos viviendo en una dimensión, que es la tercera dimensión, la dimensión de la materia, donde nos encontramos atomizados y donde nuestra parte de nuestra energía se representa en el estado más bajo, más denso de la materia. Por eso tenemos un vehículo físico y ese vehículo físico tiene una fecha de caducidad.
Pero la otra parte que ocupa ese vehículo físico, esa energía, no tiene fecha de caducidad, eso os lo aseguro por varias experiencias propias y de trabajo, de ciencia y demás, ¿no? Con respecto al tema de vidas pasadas, si hay vidas futuras, yo creo que podríamos desde la ciencia comenzar a afirmar que también hay vidas pasadas. Porque en las experiencias cercanas a la muerte que hemos vivido algunas personas, hemos encontrado esas vidas pasadas. Y luego personas que tienen ciertas capacidades de poder explorar dimensiones en otros espacios, se encuentran esas vidas pasadas en otros espacios y en otros tiempos. Así que resolver la ecuación de Dios, resolver la ecuación de la creación, puede ser una ecuación matemática, lo podemos llamar Dios, lo podemos llamar creación, lo podríamos llamar uno. Siempre han habido Raji el Verde y muchos otros, y Budas y toda esta cuestión a la que le atribuimos realmente esa perfección. Y esa perfección realmente sí que tiene un sentido si nos miramos a nosotros mismos, nuestra capacidad co-creadora, nuestra capacidad de evolución y nuestra adaptación en este estado de la densidad de la materia. Ese es más o menos un pequeño aporte así desde mi experiencia, desde la física, desde la psicología, ¿no? Más claro, imposible, ¿verdad? No se presentó, le faltó decir que es psicólogo, bueno, que viene de Alemania, pues, y que es investigador. Bueno, ya hace psicología, que ya fallecieron. Especialista en física cuántica, en criminología, y hago mucha investigación entre la ciencia y la espiritualidad. Entonces, ahí estamos, ahí vamos poco a poco intentando conocer y resolver esa ecuación sin pelearnos, sin ponerle un nombre a ese Dios o a esa creación. Pero lo que sí debemos estar realmente seguros es que esa ecuación es muy perfecta. Porque todo lo que nos rodea en nuestro espacio, en nuestro entorno, aquí en el mundo de los resultados, es perfección. Y los imperfectos somos nosotros porque nos estamos preparando y nos preparamos aquí para evolucionar. Pero no evolucionar del mono, como se dice, sino evolucionar como seres para trascender. Por favor, doctor Ramiro, repítame esa parte, que el vehículo puede quedar acá. El vehículo tiene una fecha de caducidad. Nuestro cuerpo atómico tiene una fecha de caducidad, nos sirve, cumple la función y aquí se queda. Y nosotros nos vamos. Y nos vamos a otros lugares, no uno específico, hay varios lugares allí fuera. Y eso os lo aseguro a todos vosotros. Claro, o sea, desde la ciencia y desde la experiencia personal. El vehículo queda y la energía que lo moviliza, por decir así, se marcha, se expande en el universo. Y esa energía es incorruptible. Ajá, ilimitable. Esa energía es totalmente incorruptible. Cuando esa energía se marcha, es incorruptible. Se lleva cosas de lo que ha aprendido aquí en esta dimensión. No puede trascender o puede trascender de acuerdo a el sentimiento que ha generado en el proceso de vida. Aquí. Y ese sentimiento o lo deja aquí, lo apega aquí a esta dimensión porque tiene apego a lo material, o trasciende a otros lugares. Estupendo, muchísimas en otros gracias. Espacios. Gracias. Eso comprobado desde mi experiencia y desde la experiencia de mucha gente. Así que esto tiene un gran sentido. Y la evolución no es evolucionar del mono, sino que la evolución es evolucionar desde nuestras emociones, nuestros sentimientos y pensamientos. Pero igual sabemos quienes somos muy monos. Empezamos más que monos algunos. Ok. Bueno. Gracias, Ramiro. Carlos Llerena, adelante. Buenas tardes, Carlos Llerena desde Lima, Perú. Gloria, maestro, un abrazo, Gloria, para ti. Gracias. Quería agregar, ya que estaba hablando del maestro Ramiro y dándonos cátedra, simplemente agregar que las personas en estado de trance nos dicen, aquí tenemos vida, en este momento, en esta forma tenemos vida, en esta dimensión. Y cuando dejamos esta vida, lo que seguimos teniendo son existencias para
aprender, experimentar desde otras formas, desde otros estados. Eso quería agregar. Gracias, gracias. Muy claro. ¿Alguien más desea? Claro, creo que en eso estamos hasta el momento la mayoría de acuerdo, ¿no? O sea, hay un vehículo y que caduca, como dijo Ramiro, y hay la energía que moviliza al vehículo, la que sigue trascendiendo. Rafael Moteira estaba levantando la mano. Abre el micrófono, Rafael. Aquí me entiende de nuevo otra vez. Quería tocar dos puntos lo más breve posible. Por favor. Creo que sobre el origen, del mal. El origen del mal, yo considero, no solamente yo, sino otros pensadores, de que el mal sucede en el paso del inconsciente a la conciencia. En ese paso del inconsciente a la conciencia espiritual es que está el mal. Ahí están las guerras, ahí están los odios. Pero cuando ya la conciencia espiritual se realiza, el mal desaparece. Entonces, y el hombre concientiza a toda la naturaleza. Mientras el hombre no despierte espiritualmente, la naturaleza va a ser violenta. Ese es un punto. Y el querido otro Rafael, punto es interesantísimo que, tu tema. ¿Qué te parece si lo tratamos para la siguiente tacita de café? Ahora estamos en las regresiones y vidas pasadas. Sí, sí. Está súper interesante. Muy buen tema para el siguiente café. Vamos a ver el origen del mal. Perfecto. Está bien. Sí, gracias, Gabriel. Gabriel, abre tu micrófono, por favor. Gracias, Rafael. Ahí está, gracias, Gloria. Gloria, así rapidito nomás, porque justo también ayer en la noche se abrió un poquito esto de la existencia, ya que estamos de vidas pasadas, sobre las apariciones, sobre estos seres que pueden ser dioses, extraterrestres y demás. ¿Qué piensa Aurelio de ese tema? Maestro Aurelio, se fue, no sé si regresó. Así ya regresó, pero está sin video y sin... Bueno, que le des entrada al maestro. Ya le di, maestro, ya está dentro. Está dentro el maestro, solo que está sin cámara y sin audio. Está dentro. O si no, para los presentes, para el doctor Ramiro también, para usted. Okay. ¿Sabes qué? Espérate, Gabriel, me gustaría escuchar a Federico, me gustaría escuchar a Héctor Duarte, me gustaría a Freya. ¿Quién más comparte y le responde? ¿Qué opina referente a lo que acaba de decir Gabriel? A ver, ¿quién? Héctor, Federico. Oye, Héctor Duarte, acá. Héctor Duarte, preséntate. Pedirles disculpas porque entré como 7 minutos más tarde, a pesar de todo lo que me apuré. Así que les pido disculpas por el atraso. Segundo lugar, decirles que para mí siempre es un tremendo agrado encontrarme con la familia. Así es que, Ramiro, dilo. Dale vídeo al maestro que me pide por el interno que le den vídeo, porfa. Es que yo no sé cómo dar vídeo. Tienes que darle a aceptar. No, te lo acepto, no me ha pedido nada. Vale, le digo que te vuelva a enviar la invitación. A ver. Claro, porque solamente al estar dentro del video, dentro del Zoom, ya solamente necesita él mismo activar su micro y su audio. Él activa desde su compu. Yo sí, ya lo tengo acá, yo lo veo al maestro, pero no está ni su compu, Dice que no le aparece un mensaje que no le has dado a aceptar. Así que si le aparece, échalo y que él entre de nuevo. ¿Cómo lo he hecho? Dime tú. Pica sobre que salga el nombre. Ahí está, ya ves, solito lo hizo. Ah, vale. Listo. Sí, ok, Aurelio, un minuto que está Héctor Duarte tomando la palabra, ¿sí? Sí, no, yo estoy pendiente, yo estaba escuchando, solo que no podía hablar. Estupendo. A ver, Aurelio, qué gusto verte, qué gusto verlos a todos. Estaba empezando a decirle que para mí es muy agradable, siempre me evoca mucha felicidad
tomar contacto con esta familia a la que tanto quiero. Mira, en relación al tema que estaba planteando Gabriel, que es la pregunta en definitiva, yo siento que nosotros somos conciencia en un proceso evolutivo, que ocupamos un cuerpo, tal como dijo Ramiro, que tiene fecha caducida, pero como conciencia no tenemos un fin, sino que tenemos un proceso evolutivo. Eso es lo que a mí me hace sentido, ¿no? Desde mi humilde opinión. Es lo que siento, que la vida es un continuo. Tampoco estoy muy de acuerdo con Carlos Llerena, donde dice que aquí tenemos vida y que al otro lado tenemos existencia. Para mí la vida es un continuo y se le puede llamar de muchas formas, pero para mí sigue siendo vida. Para mí los seres que han partido al otro lado están vivos, pero de una manera distinta. Creo poderosamente, porque lo siento en mi corazón, de que la reencarnación es un hecho real. Evidentemente también considero mucho lo que dice Aurelio y estoy totalmente de acuerdo en que hay cosas que no son precisamente una vida anterior, pero si están para un fin terapéutico presentes y uno lo puede ocupar para aliviar un malestar emocional de esa persona, bienvenido sea así, bienvenido sea. También estoy en el tema de Gabriel en cuanto a las existencias de seres, parásitos y otras cosas que se nombran de miles de formas, entendiendo de que nosotros, como somos conciencia, finalmente somos energía, no podemos desde el humano encarnado que somos percibir todo lo que habita y convive con nosotros. Entonces sí puedo pensar de que hay parásitos energéticos, microorganismos, seres desencarnados y un montón de otras presencias energéticas con las que no podemos del todo interactuar debido a nuestras limitaciones físicas, pero existen. Yo siento que estamos todos sirviéndonos con todos, no solamente el humano encarnado sirviendo al humano encarnado, sino que está toda la existencia, toda la vida manifestada, ya sea en energía, ya sea en animales, en planetas, en fin, en las miles de formas de expresión que puede tener la vida en conciencia, al servicio de todos. Interactuamos los unos con los otros y nos vamos mostrando lo que es la experiencia de vida. A eso hemos venido, ¿cierto? Yo, cuando dijimos, tomo la decisión de encarnar, finalmente lo que estamos haciendo es venir a vivir una experiencia donde están las señales, desde donde surgen las oportunidades para crecer a un proceso evolutivo. Eso es lo que te puedo aportar. Otra cosa es que no estamos solos, realmente no estamos solos y no estamos solo en esta dimensión. Así es. No solo nos manifestamos aquí, sino que nos estamos manifestando en otros espacios y tiempos. Pero esto es muy complicado explicarlo y a veces lograr entenderlo, pero la cosa es mucho más compleja de lo que parece. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Ramiro, y yo siento que nosotros somos simplemente una proyección de lo que realmente somos. Es como una hoja en un árbol. A mí me hace sentido eso, ¿ah? Héctor Duarte no es más que una hoja en un árbol, que es mi yo, que parte de una rama de un árbol más grande, y así. Siento que finalmente nosotros somos nada más que una pequeña porción de lo que realmente somos, manifestando en multidimensionalidad, porque hay muchas hojas en ese árbol, y en multiversos, una experiencia que alimenta en el fondo en sabiduría y en comprensión a la conciencia, a la fuente. La materialización del holograma. Porque somos todo a la vez. Somos todo a la vez. Sí, eso es. Conciencia de unidad. Finalmente es eso, conciencia de unidad. Salir un poco del humano encarnado que necesita, no sé, de comprobaciones, de experimentación, de prueba física y de un montón de cosas, porque el humano encarnado tiene todas estas limitaciones. Y es normal que así sea, porque lo que necesitamos dentro de nuestra capacidad de percepción es poder acomodarnos a una supuesta realidad que nos construimos. Pero cuando entendemos que somos mucho más que un humano encarnado, que somos luz, que somos energía, que estamos dentro de un proceso evolutivo conciencial, y abrimos esa posibilidad a una realidad de manifestación aún mucho más amplia, es que surgen respuestas que no habíamos podido tener porque no nos estábamos haciendo las preguntas adecuadas. ¿Ves, Aurelio, todo lo que has creado? Tienes unos discípulos que de verdad ya están dando cátedra desde hace mucho tiempo, pero empezó desde la semillita del maestro. Así es. Maestro, ¿tus palabras? No. Me agrada que el haber hecho esa introducción hubiera generado tantos temas de debate del cual podamos extraer
alguna información que nos permita adelantar un poquitico en esa evolución de la que habla nuestro colega en Alemania, Ramiro Montaño. Esa es la finalidad del maestro, hacer que los alumnos lo aventajen. Si lo logró, el maestro avanza. Si no lo logró, el maestro se estanca. Así es. Y hablando de maestro, como ya nos quedan solamente 10 minutos, quiero recordarles de que el maestro Aurelio Mejía estará acá en Perú, Lima, Perú, el día, bueno, vas a llegar el 12, pero vamos a tener nuestro curso a partir del 17 hasta el día 20. Luego de ahí, el maestro en paseo familiar se va al Cusco. Sin embargo, quienes quieran también disfrutar de la compañía del maestro, mirarlo cómo le da soroche o cómo le falta el aire en el Cusco, o cómo es que se conecta con todos los dioses de por allá, también pueden ir si desean, ¿no? Entonces están todos cordialmente invitados. Pueden escribirme a mi WhatsApp 051 o más 51 999 889412. Los que ya son alumnos tienen el 50% de descuento, pero pueden participar también. Maestro, ¿qué tal los preparativos para Lima? Muy bien, muy contento de ver que esa fecha se va aproximando cada vez más. Sí. Para compartir con todos nuestros amigos de allí, estar otra vez con Carlos Llerena y tantos nombres que se me escapan, para hacer tertulia. Y conmigo pues también. Ah, sí, vamos a hacer tertulia. Ah, claro, vamos a hacer tertulia el día 16. ¿Sería qué día es? Viernes 16, ¿no? El viernes 16 vamos a hacer tertulia, así que también comuníquese conmigo para darle las informaciones y los detalles, ¿de acuerdo? Ya saben, quienes ya tuvieron el curso, recomienden a los que están de repente acá cerca para que también participen y puedan recibir presencialmente la energía de otras vidas que trae el maestro, la energía de vidas pasadas, de vidas futuras, no sé, pero todas sus energías la va a recibir el día 17 al día 20 de septiembre en Lima, Perú. Porque esa es la ventaja del curso presencial, ¿verdad, maestro? Sentir nuestras vibras. Pues sí, esa es una de las ventajas, aunque el curso virtual también tiene las suyas. Claro. Pero y hablemos del curso virtual. Tendremos un curso virtual. En octubre, creo, ¿no? En octubre, del 8 al 30 de octubre. Uh-huh. Pero con Domenico Leone. Claro, pero son solo los fines de semana. Sí, sábados y domingos, del 8 al 30 de octubre. O sea que son 4 sábados, 4 domingos. Uh-huh. La información la tienen con Gloria Cosío o con Erika Ortiz. Tendré otro curso también virtual, ya más reciente, el sábado 27 y domingo 28, 2 días. ¿De qué mes? Ese va a ser con Avelino Hervás. De agosto. Sí, 27 y 28 de agosto, o sea, este mes se nos llegó ya la fecha. Así es. Ese es con Avelino Herbán, un colega mío de España que aprecio. Claro, pero Avelino creo que domina la biodescodificación, ¿cierto? Así es, así es. Claro, entonces tiene una enseñanza adicional. Y eso va a ser en... el sábado 27 y domingo 28. ¿Dónde? Inscríbanse porque se quedan sin cupio, pero no digan que es, lo dijimos. Es virtual. Es virtual. Ah, ok. Es virtual, ¿de acuerdo? ¿Algo más, maestro? Tendremos también cursos presenciales aquí en Medellín. Ya ese sí es al final. En noviembre. Es en noviembre. Sí, en noviembre. Es. No sé el día exactamente, pero es en noviembre. O si es que sabe Carlos Llerena, porque Carlos Llerena lo sabe todo. Sí. Pero sí sé que es en noviembre. Sin embargo, el presencial más próximo es el del 17 de septiembre. A ver si se vienen de por allá, doctor Ramiro, de repente véngase a comer el cevichito acá a Perú. Y nos vamos juntos para el Cusco de paseo. Así nos vamos a ver los extraterrestres.
Ajá, nos vamos al Cusco, que Sería, es un plan genial, lo miraremos claro, a ver es si una de las logramos cuadrar la séptima, agenda. claro, es una de las séptima maravillas del mundo, es Sí. el ombligo del mundo, es donde está cargado. Se supone que los extraterrestres fueron los que construyeron esas fortalezas, ¿no? Esas rocas de Machu Picchu, tenemos acá de Guamán, tenemos varias cosas para ver, ¿no? Y sentir Preguntan también. que si el contenido del curso de octubre es el mismo que el de septiembre. No, es diferente. El de octubre son 2 días en compañía de Avelino. El Claro. otro, el más tiempo. Ajá. Además, aunque fueran dos cursos de la misma cantidad de días, no hay dos cursos iguales. Cada curso es diferente. Es tanto el conocimiento para compartir que no se alcanza en un solo curso y se hace en el otro. Y también nos guiamos por las preguntas de los presentes. Nosotros no llegamos con un curso ya predefinido. Establecido, claro. No, es abierto. Claro, si bien hay una estructura, un Eso eje, es. sin embargo, no se puede decir se va a dar tal, tal, tal. ¿Por qué? Porque, ay Dios, quienes no han tomado van a ver, falta tiempo. Al maestro tiene tanta sabiduría que no hay forma de que él se aboque solamente a esto. Se aprende muchísimo. Si preguntan más, aprenden más. Como en nuestros momentos que tenemos nuestra taza de café, que todas las semanas nos quedan chiquitos, ¿verdad? ¿Por Así qué? Porque es. sale una cosa, sale otra Pues cosa. así es lo que tú dices. Lo de mí es discutible. ¿Qué Ok, más? entonces, ¿alguien más quiere cerrar? Porque nos quedan 5 minutos. Federico, me interesaría saber tu opinión. Abre tu micrófono, por favor. Y vamos a tomar en cuenta el tema que estaba poniendo Rafael referente al mal y el Hola, ¿me bien. escuchan? Sí, por Sí, preséntate, supuesto. el Bueno, alemán, el argentino. buenas tardes a todos en primer lugar. Un gusto que hayan retomado estos momentos tan bonitos. Felicitaciones, Gloria, por tu cumpleaños, por tu celebración. Un gusto, Aurelio, bueno, y a todos. Bueno, yo he escuchado con mucha atención todo lo que han dicho. Me pareció muy interesante. Ahora, mi visión, digamos, de lo que lo que se ha tratado hoy, es que nuestra mente es un poco limitada para comprender lo que es el proceso de la vida en sí. Creo que la vida es mucho más de lo que nuestra mente puede ser capaz de entender. Creo que en el fondo todo es energía, energía que es captado de distinta forma, porque de acuerdo a nuestros sentidos, esa energía tiene una visualización, pero esa energía para otros sentidos podría tener otra visualización. Entonces, pero bueno, desde nuestro entendimiento, desde nuestra mente, nosotros percibimos las cosas y para nosotros las cosas son así, como las percibimos, aunque puedan ser mucho más de lo que somos capaces de percibir. No sé si me explico. Pero bueno, en esa misión estamos, ¿no? Que es tratar de entendernos y de poder encontrar los mecanismos para tener una vida mejor, más plena. Y si hay una cosa en la cual yo difiero un poco con los conceptos de la sociedad en general, donde dicen que todo es una lucha. Yo, ese aspecto no va conmigo, que tenemos que todo es una lucha, digamos, ¿no? Tenemos que eliminar ciertas cosas, ciertas bacterias, cierto esto, cuando en realidad yo creo que cada cosa ocupa su lugar y más que una lucha es cuestión de poder armonizar todas las frecuencias, toda esa energía que convive en este universo de alguna forma. Esa es mi visión, ¿no? Gracias, lo de la lucha. Y bueno, como decimos todos, cada uno tiene su punto de vista, ¿cierto? Así es, sí. Y lo dije al comienzo y lo reitero ahora para despedirnos. En este programa planteamos unas ideas, planteamos unas creencias. De ninguna forma queremos imponerla,
¿no? Respetamos también la opinión de los demás. Entonces, acá es una tertulia, es un cambio de opinión y que se ha hecho súper interesante. Al menos yo me voy con conocimientos, me voy con novedades, me voy con cosas, me voy con opiniones de otros compañeros. Espero que ustedes del mismo modo también estén utilizando este espacio para poder, wow, ahorita yo dejo la transmisión y me voy a investigar lo que le escuché de May, lo que escuché de Rafael, ¿no? Lo escuché de Federico. Entonces, esa es una de las razones de tener cada 2 semanas estas charlas, que sí las dejamos porque pues el maestro cruzó el charco y estuvo bastante atareado, ¿no? Entonces, ahora deberíamos volvernos a reunir, Dios mediante, para el día domingo 21. Ya les estaré pasando. Vamos a ver, porque voy a investigar referente al tema. Me encantó el tema de Rafael, donde dice averiguar sobre el mal y el bien, si existe o no existe, se hace interesante, ¿no? Porque como todos nuestros temas son interesantes. Maestro, entonces lo dejo para que se despida. Bueno, Rafael, o no sé, no recuerdo quién decía que dos fuerzas contrarias se destruyen. Pero resulta que yo tengo en la mano mía un imán y veo que tiene el polo norte, el polo sur, y ahí conviven los dos extremos. ¿No? Pero soy, chupame la poronga, te digo, chupame la poronga. De cuenta, bueno, de Brawl Star, porque si no te... Super 6, la concha de tu madre. Listo. Como vieron, esa es la fuerza del mal que a veces interfiere con la fuerza del bien, pero predomina siempre la del bien. Como ustedes se dan cuenta, la del mal ya fue sacada de pantalla. El mundo de las polaridades separadas siempre se manifiesta. Entonces, ahí estamos. No pasa nada. No pasó nada. Sí pasó. Pasó que tenemos una anécdota, ¿verdad? Y sobre todo, en mi caso, la tristeza de ver a un niño ya con esas influencias tan destructivas. Es una lástima que nuestra juventud o nuestra niñez esté caminando para atrás, ¿verdad? Eso sí me queda. Veamos. Entonces, interesante para el próximo café, maestro. Como dice Rafael, ¿cómo es el origen del mal y del bien? Muy bien. No, pudiera no ser, está mal. Interesante. Claro, no está mal. Está bien. Entonces, amigos, colegas, estamos encontrándonos, Dios mediante, el día, o no, Dios mediante, o los dioses mediante, o la naturaleza, no sabemos, el día domingo 21. Bueno. ¿De acuerdo? Un fuerte abrazo. Un abrazo para todos, cariño. Buenas noches a todos. Nos despedimos. Buenas noches. Buenas tardes, un gusto. Abrazos. Gracias por tu compañía. Bendiciones. Eso es, gracias. Giovanni, afeítate. Ok, chao.